Peñarol fue centro de mucha información policial en las últimas horas, ¿no? Sí, comenzó muy temprano en la mañana cuando dos vecinos de ese barrio caminaban por camino Edison y Hudson. Allí, bueno, Hudson y Juan Bautista Crosa. Uh-huh. Allí en un descampado observaron la presencia de un cuerpo, se acercaron y bueno, efectivamente era un hombre que se encontraba semicalcinado. Inmediatamente dieron aviso a la policía y las pericias primarias en el lugar del hecho indicaron que tendría un impacto de bala a nivel del cráneo y a través del sistema SAFI de huellas dactilares, allí se pudo corroborar la identificación, ya que no tenía ningún tipo de documento que lo acreditara, que era un hombre de 21 años con un antecedente penal, por lo tanto está en el sistema y a través de la huella se pudo, claro, identificar rápidamente, y ahora están trabajando los investigadores de la zona 4 para aclarar esto. Cerca de la medianoche nos contaban vecinos que escucharon 4 disparos. Hay que ver si está relacionado o no este episodio con el hallazgo del cuerpo. Ahora que hablabas de la policía científica, ¿no sigue siendo referencia en la región el trabajo de policía científica uruguaya? Es bueno, se ha mejorado mucho y sobre todo la parte tecnológica y también creo que la parte humana en cuanto a la capacitación del personal ha avanzado muchísimo. No, realmente cuando uno entra así, yo tuve la oportunidad de hacerlo en más de una oportunidad, se sorprende del profesionalismo del trabajo, ¿no? Cómo cotejan las muestras. Algo que uno no se imagina si no lo ve, ¿te das cuenta? No, y pasó un hecho reciente, un pequeño rastro, que era pero muy pequeño, visiblemente, casi que había que fijar mucho la vista para ver un rastro de sangre cuando el robo de la Virgen, ¿se acuerdan? En la Gruta de Lourdes. Uh-huh. Bueno, esa pequeña manchita, ese pequeño, permitió aclarar el robo. O sea que nunca dijimos que acá, por lo menos, sí, ¿no? O sea que se aclaró que el robo... Sí, pero capaz que no, justo... No, 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 bueno, no sigue los temas. Así Producto de eso, de... Mirá qué bien. Sí, de ese hallazgo. Bueno, y un choque brutal, ¿eh? Lo otro en Peñarol también, ¿no? Y lo otro, bueno, teniendo en cuenta lo que fue el impacto y cómo quedó la escena, fue una desgracia con suerte, más allá de que hubo personas lesionadas, pero no de entidad. Se incrustó en un almacén. Un ómnibus de la línea 147 venía por Edison. Allí, cuando llegó a la intersección de Lafayette, una camioneta que circulaba por esta, bueno, se impactan ambos vehículos y el ómnibus termina dentro de un almacén. Por suerte no había clientes y fueron daños materiales. En el ómnibus, dos pasajeras resultaron lesionadas, una con un golpe a la cabeza, la otra en un hombro. Y uno de los ocupantes de la camioneta también resultó lesionado sin revestir gravedad. Y por suerte no había gente en el almacén, no había vereda. Gente cruzando. Sí, podía haber sido peor. Y un detalle también... ¿Qué le pasó al chofer, se sabe? Bueno, en realidad por Lafayette hay un cartel de seda al paso. Por donde circulaba la camioneta. Ahora, hay un detalle importante. Allí ven las ramas del árbol están delante del cartel y la visibilidad no es de completa, pero... Que pasa bastante. Bueno, habrá que ver, a ver si no vio el cartel de Seda al Paso o no se percató la presencia del ómnibus. Habrá que ver qué determinan las pericias. La pobre familia dueña de ese almacén que tendrá que reconstruir eso, no sé. No sé si no tienen seguro... Y será la empresa la que se encargue de repararle todo el daño, ¿no? Sí, seguramente a través de los seguros y la propia empresa se va a estar reparando ese daño, pero uno pensaba, ¿no? Esto fue aproximadamente a las 16 horas, pero eran las 19 horas y todavía seguían los vehículos allí, por lo menos el ómnibus, y habrá que ver cuando lo retiraran, por un tema de seguridad también, claro, ¿no? Claro. Y hay que ver los arquitectos en cuanto a la parte de edilicia del almacén, las reparaciones que hay que hacer. O sea que el perjuicio para esta almacenera es importante porque hoy no sé si va a reanudar la actividad, ¿no? Probablemente no. Bueno, gracias, Leo. Estamos atentos a cualquier cosa. Estamos en...